El departamento del Amazonas, el más grande de Colombia, tiene un ecosistema selvático y una numerosa población indígena. Los programas de salud implementados en el departamento por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental resultan, además de insuficientes, muy poco adecuados para las características demográficas y geográficas de la región. El Amazonas tiene una extensión de casi 110.000 kilómetros cuadrados y una población total cercana a los 70.000 habitantes, de los cuales más de la mitad son indígenas. Su geografía accidentada dificulta el acceso entre resguardos y corregimientos, que entre uno y otro pueden tardar semanas caminando y varios días en medios fluviales. A nivel nacional, el departamento alcanza los porcentajes más altos de mortalidad en niños menores de 5 años y en adultos por enfermedades comunes que no son tratadas a tiempo. Los indígenas del Amazonas han tenido que soportar a lo largo de la historia diferentes formas de dominación del blanco occidental. Casos como la caza arana, el uso inadecuado de la coca para el narcotráfico y la caza de animales exóticos han generado en el indígena la pérdida de la confianza y el disgusto hacia las normativas exigidas por un gobierno que no se preocupa por las necesidades particulares, tradicionales y culturales de la medicina tradicional indígena. Wilson Andoque, indígena maloquero de la etnia Andoque, es el hijo mayor del cacique del clan Sol de la comunidad Aduche de Puerto Santander. Él, como la mayoría de los indígenas de su generación, vio la llegada de la medicina occidental a través del temor de sus padres y abuelos. Sin embargo, con el paso del tiempo, tras el estudio de la medicina occidental, descubrió el bienestar que producían los medicamentos y tratamientos ofrecidos por el hombre blanco. Al principio, se tomaba así como con mucho recelo, porque allá en la tierra donde yo vivo, se metió, alguien le metió en la cabeza a toda la población Andoque y todos los de alrededor de la tribu Andoque, que venían tiempo a vacunar y a sacar sangre, como eso sí era cierto. Cuando yo era pequeño llegaban, sacaban sangre, dije, para envenenarlo, para estudiarlo, bueno, eso fue mucho tiempo antes que llegaban. La salud es entendida por los indígenas como un equilibrio entre la naturaleza y los poderes espirituales, en el que el bienestar físico y mental del paciente están profundamente relacionados. Para los indígenas, las enfermedades son la alteración de ese balance entre naturaleza y espíritu, originada por las faltas a sus creencias, la transgresión a los sitios y tradiciones indígenas o el incumplimiento a las reglas de la selva y de la naturaleza. Juan Bernardo es un indígena perteneciente a la etnia Huitoto del corregimiento de La Chorrera. Se desempeña como promotor de la Secretaría de Salud Departamental del Amazonas y considera que la medicina tradicional es más efectiva que la occidental, que trata de imponerse en el departamento. Para nosotros la salud en temas de parte indígena tiene que ver que precisamente salud es estar bien dentro del entorno social en el que vivimos. Nosotros no propendemos precisamente de pastillas, de citas, de nada, simplemente necesitamos de oraciones, de que la naturaleza esté a favor nuestro. Llevamos el tema de lo que tiene que ver con llevar la espiritualidad, la parte tradicional, a través de los bailes,
o reuniones nocturnas, las malocas, los mambiaderos. Ahí se concentra la palabra, como se protege a las personas. Nosotros le decimos como la dieta, ¿sí? La dieta hay que dietar para que no nada malo suceda, ¿sí? Cuando no se hace la dieta es precisamente cuando se presentan enfermedades. Francisco Ava es un chamán de magia blanca, perteneciente al clan Paucara, de la etnia ticuna en el corregimiento de Puerto Nariño. Como los demás chamanes, desempeña otros oficios diarios. Ava es dueño de una tienda comercial que administra, ubicada cerca del hospital de Puerto Nariño. La dieta es más o menos un año de dieta. Uno se concentra en la selva, allá con la naturaleza. Y la naturaleza nos da unas pautas que la naturaleza tiene madre. Esa madre, la naturaleza, le enseña a uno qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? Lo malo no se recibe, sino lo bueno. ¿Para qué? Si uno quiere ser un curandero, un médico tradicional, bueno, una medicina blanca, no medicina roja. La blanca es curativa, para sanar toda clase de enfermedades, para curación de los ojos, de los dientes, de la sangre, de todo lo que pasa en el cuerpo de uno. Cuando es roja es malo, hace males a cualquier persona, puede ser enfermedad de diferente clase. Usted hace picar culebra, picar de una avispa, de toda clase de enfermedades sale. Le puede salir una roncha en la piel, ¿sí? Puede salir sarna. Se sabe porque el daño le ha hecho la persona que lo manda. ¿Sí? La transmisión de conocimiento no se hace, digamos, a cualquiera. El que va a reemplazar al chamán, él viene precisamente desde la base. Es el primer hijo, es el encargado de reemplazar al chamán o al cacique. Si él no lo hace, pues él ya delega al otro y así van. Pero es todo, digamos, algo consuetudinario que él viene precisamente de por herencia. ¿Sí? No se improvisa, o sea, este no. Él viene así por un rango. Si no tiene hijos, hay la situación de que él puede, digamos, como adoptar de tal familia o de alguien. Alguien para que le siga esa palabra que tiene él y pueda continuar el conocimiento que él lleva. Nosotros nos hemos organizado con los médicos tradicionales, las sabedoras, los médicos tradicionales en sus diferentes áreas. Tenemos médicos que cura con mata, o sea, ya es especial para eso, todos no saben lo mismo. Hay un médico que cura con mata, que conoce la hierba, prepara la hierba, conjura la hierba y se lo da al paciente. Otro que solamente con analizar, se puede decir, o sea, con fumar cigarrillo, con tocarlo, y se dan cuenta por sueño. Las sabedoras tradicionales van puntualmente en lo que tiene que ver con el tema de embarazos, controles y todas las situaciones. Nosotros tenemos catalogado de eso. Y los aprendices tradicionales son precisamente aquellos que van a reemplazar al abuelo para poder llevar el proceso del conocimiento ancestral que tenemos nosotros. Hay unas enfermedades que son de tipo tradicional, que son enfermedades, digamos, netamente que se da allá en las comunidades, que tiene que ver precisamente por el agua, por la picada de algún animal, por susto, nosotros decimos que a veces por brujería o esas cosas. En el departamento del Amazonas, la prestación del servicio de salud es precaria y en esta no se tienen en cuenta las características de la región. Los modelos implementados son los mismos que en otros departamentos que cuentan con mejores posibilidades de movilidad y de transporte, como Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca o Santander. Cuando llegaban las vacunas a la ducha, a nosotros nos escondían los papás. Corran, decimos, corríamos al monte y nos trepábamos allá en el árbol, de allá no nos bajaba nadie. Los cambios que surgieron a partir de la Ley 100 de 1993 empeoraron la situación y crearon una barrera entre la salud y la calidad de vida de las personas.
La prestación de servicio de salud en el departamento mermó las funciones de los médicos, de los promotores de salud y del personal de la Secretaría de Salud Departamental. Actualmente, en el departamento conviven ambas medicinas a pesar de las continuas quejas y de las críticas de los pobladores. Nosotros tenemos dos ángulos en materia de salud que se denomina la parte facultativa y la parte tradicional, que es lo que manejamos nosotros actualmente, que es precisamente la medicina occidental y la medicina tradicional. Dentro de la medicina occidental está contemplado lo que tiene que ver con el actual sistema de salud de la ley 100, que todos los colombianos lo conocemos y que ha sido lo más precario. Las diferencias que hay entre un modelo y el otro es, llega el paciente primero que su cédula, que primero que la historia clínica, que primero no sé qué, que el médico tal. Mientras están en ese procedimiento, el paciente va grabando y hay alguna situación que definitivamente eso es muy incómodo. Yo sé que todo mundo la han vivido. Nosotros como comunidades indígenas lo que hemos hecho es atención inmediata, ya después se rellena papelería, se hace cuenta de cobro, se hace lo que tenga que hacer. La mayoría de los indígenas considera la medicina occidental incapaz de atender las enfermedades que los afectan, puesto que los médicos no conocen las características de sus enfermedades y cómo pueden diferenciarse de las enfermedades occidentales. Esta enfermedad que yo le digo que son enfermedades de la naturaleza, decimos nosotros, de sitios sagrados, del agua, de animales, bueno, como le llamen, eso sí no lo conoce el blanco. Eso lo manda uno al hospital y eso no lo mira en radiografía. Entonces ellos dicen, no, pues este paciente está bien. Usted lo lleva donde un chamán y con un vasito de agua rezado, con eso tiene para que en 3 días se desaparezca eso. Porque él sabe el origen de esa enfermedad, porque esa enfermedad se originó dentro del territorio de donde él vive. Porque ellos acuden mucho a la, por creencias, acuden mucho a la, al chamán. Entonces, ¿qué pasa con el chamán? Pasan una semana, 2 semanas, el paciente se va deteriorando, cuando llega aquí son terminados y fallece, ¿ya? Porque un chamán no va a curar una tuberculosis, pero toca concientizar a los chamanes. Eso depende de la alcaldía de Puerto Nariño, que es la encargada, porque ellos tienen una funcionaria que es salud pública, y tienen funcionarios y tienen jefes para eso. Los indígenas pues también creen en esa medicina, ¿sí? Ven que los remedios les funcionan y eso. Pero yo creo que, digamos, la mayor barrera no es tanto así como que ellos dejen de creer en este modelo y solamente crean en el de ellos. Hoy en día, pues con tanta permeabilidad pues de esta parte occidental, lo que yo veo es que las generaciones nuevas pues tampoco se va perdiendo ese interés, ¿sí? Muchas veces ya solamente creen en lo del blanco y pues el blanco no está supliendo todo eso allá, ¿sí? Si tú solamente crees pues en la medicina del blanco, pero de acá no se está mandando ningún remedio y la que tú tenías, pues ya no hay interés, entonces terminas sin la salud que tenías y con una salud pues muy pobre que se te brinda. El modelo de salud intercultural de atención y prestación de servicios de salud hacía uso de ambas medicinas, la tradicional y la occidental, permitiéndole a los médicos tradicionales tratar las enfermedades de tipo espiritual que solo ellos conocen y a los médicos occidentales tratar las enfermedades conocidas por la ciencia. Este modelo fue ganador del Premio Nacional de Alta Gerencia en 2011, otorgado por el presidente Juan Manuel Santos. Nuestro modelo de salud indígena, que lo van y lo van a hacer ustedes y ya lo empezamos a trabajar. En la categoría departamental, quiero felicitar muy especialmente al departamento, a la Dirección de Salud de la Gobernación del Amazonas, que es ganadora del valioso aporte que ha hecho al modelo de intercultural de atención y prestación de servicios de salud para la población indígena de ese bellísimo departamento. Qué bueno ver que el Amazonas, que es el departamento tal vez más lejano, se esté ganando además 2 premios. Un premio y una distinción. Muchas felicitaciones. Se consiguió unos recursos a través de eso y se hizo reuniones para todos los chamanes. Ella lo hacía cada 3 meses. Uh-huh. Y le concientizaba, le decía a la gente allá en el auditorio de la alcaldía, todos los chamanes eran reunidos por ella, le daba sus clases, mire que esto, cuando hay una neumonía, vean los
los signos de alarma. Entonces, por favor, tráiganlo al hospital, ya que usted no puede, para evitar la mortalidad y así se evitan ustedes complicaciones también. Lo mismo, se repartieron unos equipos de parto para las parteras, que tiene también que hay parteras. Entonces se repartieron a todos ellos un poco de equipos para que ellos atendieran, y se les dio permiso para atender, para ver con el médico cómo se atendía un parto, todos ellos. Entonces esas inducciones que tuvieron. Pero como vuelvo y lo repito, se cambiaron de alcalde, cambiaron de personal, eso se perdió y no se está aplicando hasta ahora. Sin embargo, el cambio de gobernación ocasionó el final del modelo intercultural y creó un modelo diferenciado de salud. Un modelo que busca fortalecer a la medicina tradicional, de modo que los pacientes indígenas sean atendidos por médicos tradicionales, chamanes, sabedores o parteras, y que solo en caso de extrema urgencia consulten la medicina occidental. Y decidieron cambiarlo, ¿por qué? Porque no podemos decir que es un modelo intercultural, simplemente un modelo diferencial de salud, porque nosotros como tal tenemos que excluirnos a la medicina occidental. No podemos, prácticamente el modelo intercultural no era tan profundizada con la medicina tradicional. Un accidente ofídico, nosotros le decimos mordeduras de culebras. Tenemos un médico tradicional, él lo está tratando, el médico lo trata, le hace sus oraciones, sus conjuros y todo lo demás. Y resulta que él le hizo el tratamiento, el paciente estuvo estable. Dentro de esa estabilidad que él tuvo, de pronto el paciente llegó y no dietó. Nadie está, digamos, se puso a comer cosas grasosas, en fin. Se le infectó la herida donde le mordió el animalito. En ese momento nosotros decimos, bueno, hasta aquí se le hizo manejo, de aquí vamos a autorizar para que entre a la parte occidental y ya le puedan hacer los tratamientos, le den los medicamentos que ya tiene la parte occidental establecidos para todo colombiano. La geografía accidentada en el departamento dificulta el transporte en la región. La comunicación entre los municipios principales, Leticia y Puerto Nariño, se realiza por medio de embarcaciones públicas que visitan la mayoría de las comunidades aledañas al río. Sin embargo, la movilidad hacia los demás corregimientos es nula. Las empresas de transporte no se desplazan por los altos costos que les genera. A pesar de contar con 4 pistas de aterrizaje, las condiciones inadecuadas de la infraestructura aeroportuaria y las difíciles condiciones meteorológicas generan altos costos de operación aérea. El departamento de nosotros es el más grande de Colombia y el acceso a esas comunidades, a esos corregimientos, es muy difícil porque todo es por aire o por barco. Y por aire, pues solamente los vuelos comerciales que hay son de Satena y no es en todos los corregimientos. En ese momento debe ser como en 5. En un vuelo de acá a Tarapacá se demora 20 minutos. Y esos vuelos solamente se hacen una vez por semana, los sábados o los domingos. Entonces, para enviar algo por río, es un viaje que demora, en las embarcaciones que usan ellos, que son de carga, demora 20 días, 15 días, solamente para llegar a ese que es el más cercano, ¿sí? Ya corregimientos como Pedrera, Chorrera, El Encanto, pues hay que sumarle más días. Nosotros como ruta pública prestamos un servicio donde un particular, una empresa, ha contratado, no sé, el hospital, Caprecón. Hay varias entidades de salud. Contratan a estas empresas y ellas nos envían tiquetes con las personas a transportar. Básicamente las personas que transportamos sabemos que vienen a consulta, a remisiones, no sé si por urgencia o bueno, igual son enfermos que aparentemente se los ve bien, pero tampoco así de gravedad que uno vea que viene un herido ya sangrando en la ruta, no. O sea, nos envían remisiones pasajeros a consultas, pero así de gravedad o personas que se están falleciendo, muriéndose, no la hemos transportado. Eso sí lo hacen, son la ambulancia que hay en Puerto Nariño. Que no se cuenta con la garantía para transportar un paciente. Realmente no las hay porque precisamente no hay los medios. Pues el único medio que hay es, como le digo, el medio aéreo.
de Bogotá puede entrar derechito a Chorrera, porque allá hay una pista de aterrizaje bueno para poder, digamos, recoger pacientes. De Leticia a Chorrera, el único medio así casi inmediato es aéreo. Pues las GPS nos dicen que el vuelo aéreo actualmente está entre 25 millones de pesos de aquí de Leticia a Chorrera para recoger un paciente. No se cuenta primero con ambulancia fluvial, o sea, ni bote. A veces las familias consiguen un peque-peque que de la distancia que hay prestan, no hay gasolina a veces, se vienen con sus propios recursos porque dicen que va a haber reembolso. Esos reembolsos se hacen eternos, a meses, a años y a voluntades, porque si hay voluntad por parte de la EPS o del hospital, del centro de salud, pues le reembolsan. Y también las palancas, decimos nosotros, las palancas políticas, porque si hay, es de mi grupo, pues le damos tal cosa, y no, pues hasta ahí nomás y ya se perdió eso. Y mi reembolso no hubo, para usted no hubo, y si este es de la gallada, pues listo, para usted hubo. Desde Tarapacá hacia Leticia existe una trocha donde muchas veces por el difícil acceso y por el costo tan elevado que son los tiquetes, indígenas vienen caminando y son 5 días que se demoran en llegar a Leticia. Ellos campan en la selva, cazan y hasta llegar a Leticia si tienen la necesidad de llegar aquí. Eso es una triste realidad que yo lo he escuchado de indígenas conocidos que para poderse trasladar lo hacen, si no tienen el dinero, lo hacen caminando y haciendo toda esta trocha, pasando necesidades, peligros con animales salvajes, de todo. Bueno, en esas comunidades fuera de las cabeceras corregimentales, tú allá no consigues un acetaminofén, ¿sí? O el que lo tiene, eso también, eso es como oro, una crema para unos hongos o para una herida. Y el trabajo de ellos, lo que yo digo, es muy mucho trabajo físico. Y eso lleva a que hayan muchos accidentes, ¿sí? Tú estás por ahí tumbando un palo y bueno, y no viste el machete y te abriste un dedo. Entonces muchas veces son cosas pequeñas, ¿sí? Que digamos, una sutura funcionaría bien, o una cremita, o limpiarse pues la herida para que no se le infecte, un isodine, cualquier cosa. Si hay pequeños accidentes que se van convirtiendo en cosas mayores al no ser tratadas, ¿sí? Si tú te haces una herida por ahí en la selva y no te la cuidas, se te va infectando, termina una celulitis, termina un absceso grandísimo, no tienes para los antibióticos, no tienes para nada, y una cosa sencilla como era una herida. Los costos en el transporte, la pésima infraestructura, la dispersión geográfica y los problemas en la comunicación entre comunidades generan falta de insumos médicos en los distintos corregimientos y comunidades distantes a la capital del departamento. A pesar de la existencia de puestos de salud, estos son desabastecidos y los medicamentos tardan tanto en llegar que muchos caducan por el camino, empeorando así la salud del paciente. O sea, como problema para atender eso, se necesitaría, o sea, la falta de dotación más que todo. Dotación, porque es que nosotros con charlar, con hablarle, no se va a curar el paciente. Claro que nosotros tenemos también algunas medicinas, algunas plantas, que eso es lo que nos mantiene a nosotros allá. Porque desde acá, por ejemplo, cuando se envía algunos medicamentos, a los 2-3 meses llega ya cuando ya están vencidos. Entonces igual eso toca reportarlo, decirles, no, pues ya no sirve. He visto también, no sé si en otras comunidades, pero yo ahí en las comunidades mías, al lado de lo que son vecinos, he visto puestos de salud buena, pero entonces vacía. Eso es lo mismo que nada. La gobernación, pues, a través de campaña, no sé cómo hicieron eso, pero no tiene una sola jeringa. Como puede ver, este hospital fue un tiempo, hace 20 años, fue un hospital muy hermoso, porque la infraestructura le puede decir que fue un hospital bien formado. Y de acá no le han metido absolutamente nada, solo le han sacado. Las soluciones planteadas por pobladores indígenas y trabajadores de la Secretaría de Salud Departamental giran en torno a la creación de programas de salud propicios para las particularidades físicas y culturales del Amazonas.
Sin embargo, aún no se ha logrado llegar a un acuerdo entre las partes implicadas y la salud día a día continúa afectando a los pobladores del departamento. Para el departamento de Amazonas y para la Amazonía sí debería haber un modelo diferencial en salud, porque hablar de vías de acceso sería muy complicado por el tema de selva, por el tema ambiental, sería muy complicado acá interconectar Leticia con el resto del departamento, sería muy complicado. Entonces, en ese orden de cosas sería mucho mejor un modelo diferencial y generar unas herramientas más precisas para prestar a los servicios de salud. Incluso yo estaría planteando un modelo, sería un modelo un poco más concertado, un poco más dinamizado con la comunidad, y ver qué le puede servir a la medicina occidental de lo que tiene la medicina tradicional para poderla aplicar. Ellos se dan cuenta que, digamos, lo que necesitan no es solamente el modelo de atención diferenciado, intercultural, sino ya es engranar eso, formarlo como un sistema, ¿sí? No es embarcar ahí a unos médicos y echarle unos chamanes y, ¿sí?, y salir. El gobierno eso es lo que no quiere, transferir recursos para que ellos mismos manejen su medicina tradicional, para que ellos les paguen a las parteras, para que ellos busquen sus propios auxiliares de salud, pero son personas no tituladas, simplemente de conocimientos ancestrales, no son de conocimientos de una universidad, simplemente de conocimientos ancestrales. Por eso nosotros le apostamos a que el sistema de salud indígena intercultural que estamos actualmente queriendo impulsarlo tenga mayor apoyo. Somos indígenas para seguir viviendo siendo indígenas. Hasta hace aproximadamente unos 15 años, de esos ancianos que no se dejaban vacunar, fueron muertos con hepatitis. Y hepatitis nos damos cuenta ahora de que eso es prevenible, ¿sí? Y no nunca fueron vacunados, algunos hijos de ellos, nietos, no los dejan vacunar y también bailan. Todo bonerani, bonerani.